Hola, hola, mis tejedoras. Pues hoy vamos a tejer este cuello. Yo lo he visto, creo que en Instagram, en Pinterest, no sé qué la tiene tejido. Yo decidí pues hacer a mi manera, no he comprado ningún patrón. Os voy a enseñar cómo podéis calcularlo en función de las edades. Y al final del vídeo también podéis ver algunos consejos. Porque el cuello me ha salido así, pero se puede hacer un poquito menos. Los consejos que os doy para tejernos que para otras tallas tú aprendes a calcular, sino cómo puedes hacer, por ejemplo, más largo. Tampoco son consejos grandes, así que os puedo decir ahora, podéis aumentar aquí las filas tejiendo con el punto bobo. También podéis cambiar las agujas y tejer con agujas más grandes, es decir, hacer un poquito más colado. También te va a aumentar esta longitud y todo luego en función, por supuesto, de la lana que vas a tejer. Yo encontré la primera que tengo, ni siquiera es lana de marca, son restos que tengo de los ovillos, así que decidí hacer una muestra y explicar cómo se hace este cuello. Así que chicas, empezamos, espero que vas a comprender todo y también vas a sacar un pelín de tus dotes de matemáticas. Adelante. Bueno, chicas, un poquito de teoría para que sepáis cómo tejer. De verdad es súper fácil si aplicas y escuchas ahora lo que necesitas. Yo voy a tejer con agujas número 3 y mi grosor de hebra, pues yo aquí he cogido pues, lo primero que tengo en casa, sinceramente, pero si quieres elegir, pues unos 2 milímetros de grosor de lana que necesitas tener para tejerlo. También tendrás que hacer tu muestra de tensión. En función de muestra de tensión, por supuesto, ya se hacen todos los cálculos si tú quieres calcular. Mi muestra de tensión a ver, en ¿cuántos puntos eran? Esperad que lo busco. Vale, en 10 puntos yo tenía 4,5 centímetros. Es mi muestra de tensión con punto liso más. No me hace falta saber ni filas ni etcétera, porque para todas las tallas se teje más o menos igual. Para tallas más grandes puedes utilizar la hebra más gruesa, pero el comienzo y todo es idéntico. Absolutamente. Voy a enseñar para ejemplo, por ejemplo, 23 centímetros. Este 23 centímetros te vale para bebé de unos, yo que sé, hasta un año, más o menos. Y luego ya en función de esto, tú puedes utilizar centímetros que te hace falta. De estos centímetros, lo que tengo que hacer es convertirlos en puntos. Entonces, mis 23 centímetros, a ver, voy a poner así, multiplico por 10 y divido en 4,5. A mí me sale 51 punto. Si te sale con decimales, siempre redondea a más, pues 51 punto. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar yo? Yo podría montar 51, pero habrá que cuadrar en rapport, etcétera. Rapport son 4 puntos más 3 puntos para simetría. Entonces, ¿yo qué hago? Compruebo si caben estos 4 puntos en 51 puntos. Divido 51 puntos. Esto tendrás que hacer todos. El número total de puntos que tienes, dividir entre 4. A mí me sale 12,75. Entonces, voy a utilizar solamente número entero con segundo paso y multiplico por 4. Es decir, compruebo 4. ¿Cuántos son rapports enteros? Rapports enteros son 48 puntos. Yo tengo 51. Entonces, para en principio, que yo tendría que montar 48 puntos más 3 puntos para simetría. Y a mí me salen mis 51 puntos. Si no te cuadro el número exacto de puntos, no te preocupes aquí con tus cálculos. Así. Pero yo también quiero que aquí está como los puntos orillo. Se puede sumar por un punto orillo o más puntos orillo. Es decir, ahora tenemos así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
digamos, 12 rapports, 12 rapports, es lo que tenemos. Y a partir de aquí vamos a tejer y hacer aquí estos tréboles, para que entendáis, ¿vale? Yo os aconsejo añadir también por 3 puntos por cada lado. Yo pondría, digamos, contar estos puntos introduciendo aquí en los rapports, es decir, pero prefiero añadirlos, es decir, 3 puntos por un lado, es decir, 3 puntos orillo, mis 51 punto principal y por otro lado se termina con 3 puntos orillo. Total me sale montar 57 puntos. Alguno parecerá bueno por 6 puntos. En realidad no serán 6 puntos, sí, ya hemos añadido 2 puntos, pero como aquí habrá que hacer ojal, estos 3 puntos se entrepone entre uno y otra. En realidad la labor se te aumenta en 3 puntitos. No es mucho, pero para cuello está bastante bien. No hace falta disminuir. Si tú quieres ser más tiquimiqui, entonces de estos 48 puntos puedes, yo qué sé, restar 6 puntitos. Y entonces luego hacer cálculo dividiendo entre 4. Pero bueno, yo te aconsejo añadirlo. Entonces, total, yo tendré que montar 57 puntos. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, mi cuello mide 35 centímetros. Es más o menos para un niño. Es suficiente estos 35 centímetros. Si traduzco en puntos, si alguno todavía no entendió cómo calcular. Entonces 35 multiplico por 10 y divido, no, 4,5. Es acorde de mi muestra de tensión. Y a mí me sale 19,5, si no me equivoco. Es lo que me está saliendo. Este es 19,5. Cojo otra vez número entero 19 y compruebo cuántos rapports. Bueno, cuántos puntos hay en 19 rapports. Entonces 19 por 4. A mí me sale 76 puntos. Entonces yo tendría que montar 76 puntos más 3 puntos para simetría y más 6 puntos orillo. 3 por cada lado. Entonces sale 76 más 6, 82 más 3, montar 85 puntos. Y así se calcula. Pues vamos al lío. Aquí lo he tejido, pero bueno, vais a tejer vosotros en función de 23 centímetros. ¿Veis que está saliendo? Entonces, ¿qué montas? Recordamos, montamos 57 puntos. Montas 57 puntos, muy fácil. Vas a utilizar aguja y montar 57 puntos. Luego, tejes 3 filas con el punto bobo o todos los puntos a derecho. Cuando tejes tercera fila, aquí ves, si yo tengo ojal, entonces tejes, aquí lo he tejido por este lado, tejes 2 puntos, aumento y 2 puntos juntos y ya se te forma el ojal. Y termines la fila número 3 tejiendo todos los puntos a derecho. Luego empieces por este lado. Yo total he tejido 7 filas hasta aquí, es decir, para que sean 1, 2, 3, 4 agujeritos. Entonces tejes 3 puntos, aumento, 1 punto, aumento. Repites hasta el final de la fila. 3 puntos, aumento, 1 punto, aumento. Al final de la fila vas a tener 3 puntos, aumento, 1 punto, aumento. Se termina con 3 puntos y 3 puntos orillo. Por este lado, estos puntos orillos se teje a derecho para que aquí se forma el punto bobo por este lado y por este lado. Entonces vuelves con el punto revés. Segunda fila, ¿qué haces? Bueno, segunda, tercera fila. Aquí vas a tener ya 4 puntos, aumento, 1 punto, aumento.
Y luego 11 veces repites lo mismo. 5 puntos, aumento, un punto, aumento. 5 puntos, aumento, un punto, aumento. Y terminas la fila con 4 puntitos. Vuelves todos los puntos al revés. Sigues siguiente fila. Ya no será 4, sino aquí serán 5 puntos, aumento, un punto, aumento. Y aquí ya serán 7. Creo que 7 puntos, sí, 5, sí, 3, 5, 7, sí, 7 puntos, aumento, un punto, aumento. Y así tejes 7 filas aumentando, ya vas a ver, alrededor de este punto. Total, veis, tengo 4 agujeritos, 1, 2, 3, 4. Este te vale para cualquier labor, para cualquier talla. Entonces, siguiente paso que hacemos, ya empezamos a formar el trébol. Para formarlo, empieza la fila. Bueno, en mi caso, yo tengo la fila número 9 y empezamos con el trébol. Chicas, aquí tejo primero 3 puntos zorrillo. Si tú no sabes en qué fila estás, mirad, hasta este punto yo tengo 2, 4, 6, 7 puntos, sin contar 3 puntos zorrillo. Si cuento, tengo 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Pues esto es lo que tendrás que tener tú. Fila número 9, chicas, pues ya empezamos aquí, ya empecé con, bueno, tenía que deshacer el labor porque no me ha gustado, pues 3 puntos a derecho. Luego para todas las tallas, pues empezamos a tejer. Tejemos 4 puntos a derecho, aquí ya hice primer punto, segundo, tercero, cuarto. Aquí hay un punto y 2 puntos al lado. Ahora estos 2 puntos disminuimos con inclinación a la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Si los puntos están mal puestos, intercambiar sentido de los puntos para que esta pared está por encima. Introducimos aguja así y hacemos disminución. Voy a levantar. Ahora de estos 3 puntos hacemos 9 puntos. Pero bueno, antes de introducir la aguja para que no esté torcido, intercambio sentido de estos 2 puntos para que este puntito esté por encima. Es decir, así. Introduzco aguja en 3 puntos. Sin sacar la aguja y sin quitar estos 3 puntos, tejo, saco primer punto, hago así, aumento, introduzco aguja en mismos 3 puntos, saco tercer punto, hago aumento, que es cuarto punto, saco así, quinto, aumento es sexto, ay, 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 voy a repetir. Porque ya se me ha ido. Introduzco aguja, primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y último, noveno. Y ya quito estos puntos de la aguja. Y aquí tengo 9 puntos de 3 puntos. Siguientes 2 puntos voy a hacer disminución mirando a la izquierda. Aquí es fácil, siempre introduciendo aguja así y haciendo una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 puntos a derecho. Otra vez, 2 puntos juntos con inclinación a la derecha. Aquí compruebo los puntos. Introduzco aguja y hago disminución mirando a la derecha. Otra vez, 3 puntitos. De estos 3 tengo que hacer 9. Recordamos, esto tengo que cambiar. Introduzco la aguja y saco primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto, así sexto. Séptimo, octavo y última, noveno. Después de 9 puntos, disminución mirando a la izquierda.
Y otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Disminución mirando a la derecha. Así. Y de estos 3 puntos, otra vez 9 puntos. Y así repites hasta el final de la fila. Al final de la fila vas a tener estos de 3 puntos. Tienes 9 puntos. Disminución y finalices con 4 puntitos. Y luego cuando terminas la fila, vuelves con los puntos al revés al inicio. Fila número 11. Tejemos. Tenemos 3 puntos orillo y 3 puntos a derecho. Después 2 puntos juntos con inclinación a la derecha. Entonces intercambio sentido de los puntos y los tejo juntos. Después ya empieza nuestra florecita, nuestro trébol. Estos son 9 puntos. Vamos a tejer en siguiente forma. Tejemos 3 puntos a derecho. 1, 2, 3. Hacemos una lazada. Otra vez. 1, 2, 3. Hacemos una lazada. Y terminamos con 3 puntos a derecho. 1, 2, 3. Así terminó nuestro trébol. Siguientes 2 puntos juntos con inclinación a la izquierda. Introduzco la aguja y hago disminución de estos puntos. Y repito hasta el final de la fila lo mismo. 3 puntos a derecho. 2 puntos juntos con inclinación a la derecha. Luego 3 puntos. 1, 2, 3. Una lazada. 1, 2, 3, una lazada. 1, 2, 3 y 2 puntos juntos con inclinación a la izquierda. Y así se repite hasta el final de la fila. Cuando terminas, vas a terminar con 3 puntos a derecho y tus puntos orillos. Y vuelves otra vez al inicio. Fila número 13. Bueno, casi igual que anterior, pero bueno, con pequeña diferencia entre los tréboles. Entonces, tejemos 3 puntos orillo, 2 puntos a derecho, 2 puntos juntos con inclinación a la izquierda. Oye, a la derecha, perdón. A ver. Se me ha ido. Así, 2 puntos juntos con inclinación a la derecha. Tejemos 3 puntos. Aumento. Un punto. Aumento. Otra vez. 3 puntos a derecho. 1, 2, 3. Aumento. Un punto. Aumento. Otra vez. 1, 2, 3. Ya terminamos nuestro trébol. Tejemos 2 puntos juntos con inclinación a la izquierda. Bien, este comienzo es distinto y a partir de aquí se va a repetir lo mismo. Un punto a derecho, 2 puntos juntos con inclinación a la derecha. Luego, 3 puntos a derecho, 1, 2, 3, aumento, un punto, aumento, otra vez, 1, 2, 3, aumento, un punto, aumento. Y otra vez, 1, 2, 3. Ya está. Y aquí, 2 puntos juntos con inclinación a la izquierda. Y se empieza otra vez. Un punto a derecho, 2 puntos juntos, 3 puntos, aumento, un punto, aumento, otra vez, 3 puntos, aumento. Un punto, aumento y terminas con 3 puntitos. Y repites hasta el final de la fila. Cuando vas a estar aquí, aquí va a estar disminución. Terminas la fila con 2 puntos derechos. Aquí punto orillo y vuelves otra vez. Fila número 15. Pues tejemos 3 puntos a derecho. Es nuestro punto orillo. Y luego siguientes 3 puntos tejemos juntos. Pero en este caso vamos a hacer para que este punto esté por encima de estos dos. Es decir, intercambio sentido solamente de estos dos puntos. Así. Y lo pongo así en la aguja. Introduzco la aguja en 3 puntos. Y hago el punto
derecho, ¿veis? Este punto está por encima de estos dos. Siguientes tres puntos disminuimos en siguiente forma. Quitamos primer punto, damos la vuelta de estos dos puntos siguientes, tejemos estos dos puntos juntos con inclinación a la derecha y este pasamos por encima de este, es decir, pasamos así. Es decir, hemos hecho un pétalo. Aumento tres puntos. 1, 2, 3. Aumento otra vez 3 puntos. 1, 2, 3. Otra vez aumento 3 puntos. 1, 2, 3. Siguientes 3 puntos disminuimos igual que antes. Quitamos primer punto. Damos la vuelta de estos 2 puntos. Tejemos punto derecho y este punto pasamos por encima de estos dos puntos. Bien, estos puntos están entre los pétalos y tenemos que disminuir también con tres puntitos. Intercambio sentido de estos primeros dos puntos, así, introduzco la aguja y tejo estos tres puntos juntos. ¿Veis? Este es pétalo. Y esto es tres puntos juntos. Aquí empieza el siguiente pétalo. Para tejer pétalo, bueno, vais a repetir ahora siempre lo mismo. Tres puntos juntos, luego ya florecito. Y luego cuando terminas, otra vez habrán estos puntos juntos aquí entre los puntos. Repito otra vez más. Estos tres puntos juntos, cuando ya empezamos el trébol, quitamos primer punto. Damos la vuelta a estos dos puntos, tejemos juntos y este punto por encima. Aumento, tres puntos. 1, 2, 3, aumento. Otra vez. 1, 2, 3 puntos. Aumento, otra vez 3 puntos. 1, 2, 3, aumento. Últimos tres puntos de pétalo, tejemos. Quitamos el punto, damos la vuelta de estos dos puntos, los tejemos juntos y paso este punto por encima de estos. ¿Veis? Ha salido pétalo, esta es la distancia, otro pétalo y distancia. Pues repito otra vez más lo que tenéis que repetir hasta el final de la fila. Empezamos con tres puntos juntos. Intercambio sentido de los puntos para que este está por encima. Introduzco aguja en tres puntos y saco el punto derecho. Siguientes tres puntos otra vez juntos. Quito el punto. Estos dos puntos así. Los disminuyo y paso este punto por encima. Aumento tres puntos. Aumento. 3 puntos, aumento, 3 puntos, aumento, quito el punto, estos intercambio, introduzco aguja, disminuyo y este paso por encima de este. Y ya está, y así se repite hasta el final de la fila, empezando por 3 puntos juntos. Cuando terminas la fila, vuelves. Fila 17, pues tejemos 3 puntos orillo. Luego aquí hay 2 puntos. Estos 2 puntos voy a tejer juntos. Giro y lo tejo juntos. Tejo. Aumento 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez aumento. Este es el último pétalo que vamos a formar, entonces estos tres juntos tejeremos juntos. Quitamos primer punto, doy la vuelta a estos dos puntos, tejo dos puntos juntos y este punto paso por encima. Aumento cinco puntos, 1, 2, 3, 4, 4, claro, aquí tenía que haber aumento 5. Aumento estos tres puntos otra vez vamos a tejer juntos.
para que este punto esté por encima. Entonces intercambio sentido de estos dos puntos, los cambio de sitios, no sentidos, sitio. Introduzco aguja en estos tres puntos y hago disminución. Otra vez, aumento 5 puntos. Aquí tengo solamente una hebra, no sé por qué. Esta es segunda. Ahí. Está mal. Vale, después de 3 puntos, aumento 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento, quito este punto, intercambio sentido de estos puntos, lo dejo juntos. Aquí hay hebra, que molesta. Lo dejo juntos y este paso por encima. Aumento 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Siguientes 3 puntos. 5, aumento estos 3 puntos, dejo juntos. Aquí cambio los puntos, introduzco aguja en 3 puntos y saco el puntito. Voy a repetir una vez más. Aumento 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento, quito el punto. Dejo estos dos puntos juntos y paso la hebra por encima. Aumento 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento estos 3 puntos juntos. Entonces intercambio el sentido de los puntos. Introduzco aguja en 3 puntos y saco el puntito derecho. Y así sigo repitiendo hasta el final de la fila. ¿Veis? Ya tenemos nuestro trébol. Nos vemos al final. Aquí he finalizado la fila. En la vuelta, pues ya no vamos a tejer con punto revés, sino vamos a tejer todos los puntos a derecho. Últimas 3 filas. Todos los puntos a derecho. Ahora tejes primera fila a derecho, luego das la vuelta, tejes segunda fila a derecho, das la vuelta, tejes tercera fila a derecho. Es por si te gusta así chiquitito. Si quieres tejer un poquito más, puedes tejer, pues no debes de 3 filas, 5 filas a derecho y cierras todos los puntos. Y pues chicas, cuando terminamos te sale esto. ¿Veis? Ya veis, un poquito fruncido. Lo que hace falta en este caso, pues por supuesto, lavar y secar. Y sale más o menos así. Si no te gusta que se forman las ondas, yo que te aconsejaría a cuando vas a tejer, tejer un raport menos aquí. Por ejemplo, así. Y este cuello, ya veis, estará menos fruncido. Pero bueno, ya cuando se lava el cuello, ya se estiran los puntos, estará mucho mejor. Esto más o menos hemos calculado en función de 23 centímetros, ¿no? Y yo he sumado aquí siempre los puntitos, ¿veis? Aquí lo he sumado. Para ajuste también, para saber más exacto, por ejemplo, yo tengo 51 puntos. Para cálculos más exactos, yo podría hacer 51 puntos, restaría estos 6 puntos de puntos orillo. Y me saldría 45 puntos. De estos puntos yo tendría que comprobar a ver si mi raport cabe en todo esto. Entonces 45 tendría que dividir entre 4. Me sale 11 y pico. Es decir, 11 raports enteros. Compruebo 11 por 4. Me sale 44 puntos que tendría que montar. Más 3 puntos para simetría. Entonces 45, 7 puntos y estos 6 puntos orillo. Entonces 47 más 6 son 53 puntos. Entonces yo montaría de vez de 57 puntos, 53 puntos. Y estaría, digamos, menos fruncido. Un raport menos, es decir, estaría así, 11 raport
Y son 53 puntos. A ver, perdón. Siguientes consejos, chicas. Si tú quieres cuello más largo, este más o menos, veis, 7, 7 y medio, 8 centímetros. Si quieres más o menos hasta 9, 10 centímetros, yo que te aconsejaría es tejer este borde unos 5 filas o 7 filas, ya se aumenta, y aquí dejar estos unos 3 filas. También puedes hacer, tejer, por ejemplo, a ver, yo no te diría descuadrar el punto de fantasía, sino si te quieres tejer más largo, entonces a la vez de aumentos, aquí tendrás que hacer disminuciones, dos disminuciones por ambos lados, por este y por esto, para que no te descuadre la cantidad de puntos luego al final para realizar este punto de fantasía. En realidad, entre pétalos se puede jugar como se quiere jugar. Yo aquí lo que hice es disminuir, como habéis visto. También se puede dejar como estos puntos tejiendo recto. Si quieres hacer tejer aquí, pues más espacio, digamos, más cantidad de puntos. Pero para no descuadrar, yo te diría mantener número total de puntos y aquí, entre los pétalos, tal y como yo os expliqué, y aquí manipular un poquito con estos aumentos. O no hacer aumentos en cada segunda fila, por ejemplo, una fila así, en cada cuarta fila. Entonces tú aumentes aquí número de filas y luego empieces con el trébol. Esto ya es otro consejo. Y si es cuello más grande, cómo calcular, ya sabéis cómo calcular, pues simplemente si tejes, por ejemplo, con mismas agujas como he tejido yo, si quieres más estrecho, pues tejes o uno o dos rapports menos, entonces ya te valdrá para cuello de bebé. Esto sí, ya te valdrá para cuello de bebé. Este te valdrá lo que he tejido más o menos desde 6 meses perfectamente, yo diría hasta 2 años incluso si fijo. Y para otras edades, pues chicas, a calcular. Aquí, pues voy a repetir una vez más, ha salido así, un poquito fruncido, pero esto ya a gusto de cada uno, se puede hacer más fruncido, menos fruncido, aunque aquí yo hice con botón. También se puede hacer con cordones, así que aquí la fantasía no tiene límite. Y pues chicas, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que ya has aprendido algo otro y hacer este cuello bonito. Y nos vemos en otros vídeos.